¿Qué función cumple el iris? Esta, sí. La tercera es la vencida. Regula la entrada de la luz en el ojo. Muy bien, me ganaste. Se prende la lamparita. Tradicionalmente, el símbolo de la lamparita encendida al lado de la cabeza significa "se me ocurrió una idea". Algo así como el famoso eureka en la historia de la escritura. Hoy, en el primer programa de Economía de una Idea, vamos a hablar justamente de eso. De las ideas que se nos pueden ocurrir para poder emprender y hacer grandes cosas o mínimamente que la vida, el trabajo diario, sea bueno y sirva para desarrollarnos. Una idea, yo creo que es como una respuesta que tenemos frente a un desafío. Todo el tiempo tenemos desafíos, estímulos, desafíos, estímulos. Y no digo que la idea sea novedosa. ¿Sí? Uno con su nivel de abstracción, con su nivel, con sus herramientas cognitivas, siempre alguna idea va a tener. Siempre una forma de resolver un problema, de encarar un desafío, siempre se le va a ocurrir una idea. ¿Qué mecanismos se accionan en el cerebro cuando se genera una idea? Si uno se plantea lo que es el pensamiento, el pensamiento convergente va más dirigido a lo que llamamos inteligencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando nosotros generamos un ejercicio y la expectativa es que la otra persona lo resuelva de una manera, sí, estamos chequeando la inteligencia que tiene. La creatividad es más relacionada al pensamiento divergente. Uh-huh. Es qué otra forma tiene de resolver la situación que no es la habitual, uh-huh, o qué otra idea tiene que no es la habitual. Percepción, imaginación, ilusión pueden ser sinónimos de ideas. Pero también en negocios, sinónimos de ideas pueden ser proyecto, plan y boceto. Cada vez que tenemos una, nos parece genial y, bueno, volamos. Para el economista Martín Tetaz, cuanto más loca y menos realizable, mejor. La imaginación siempre va muy adelante de lo que es posible. Y si alguien viene con una idea, además, que es una idea que suena lógica, racional y que encaja perfectamente, seguramente no es buena. Por lo general, las ideas que son buenas son ideas que aparecen a priori disparatadas, poco razonables, que no parece que va a haber un mercado para eso, y que son las que terminan realmente rompiendo y haciendo, generando alguna corriente nueva. Porque, por otro lado, las ideas que realmente eran clásicas, encajaban en los esquemas anteriores, ya fueron todas inventadas. Pero si un economista te dice cuanto más loca sea tu idea, mejor, otro, como Eduardo Levi-Yeyati, te tira bajo la estantería. Adiós, la vida misma. La mayor parte de esas ideas, de esas lamparitas que se le prenden a la gente, en general fracasan por varios motivos. El principal es fundamentalmente que muchas veces esas ideas ya las tuvo otra persona antes. Después, llevarlas a la práctica, necesitas conseguir un mercado. O sea, muchas de esas ideas no son monetizables, en el sentido de que pueden ser interesantes y tener mucho atractivo para mucha gente, pero difícil armar un modelo de negocios alrededor de esa idea porque nadie está dispuesto a pagar, por ejemplo, por esa idea. Nuestro cerebro trabaja con regiones distintas si se nos ocurre una letra de una canción o una operación financiera. ¿La plata y la vocación estarán separadas en nuestra cabeza? Un planteo desde el punto de vista financiero, sí, tendría, por un lado, todo lo lógico del hemisferio izquierdo. Uh-huh. Pero no solo estaría funcionando la región parietotemporal, que es la que procesa lo que tiene que ver con los ejercicios matemáticos. Einstein tenía más desarrollado su región parietal inferior izquierda, uh-huh, ¿no? Sino que también hay otra estructura, que es una estructura que en la evolución de las especies es muy moderna, que es el lóbulo frontal, la región prefrontal. Sí. La región prefrontal es la que va a actuar como directora de la idea. Ajá. Va a seleccionar la información que está guardada en el cerebro para poder armar esa idea. Uh-huh. Va a darle la organización en el tiempo para que esa idea se pueda armar. Y va a expresarla, sacarla en el momento adecuado. ¿A qué
Pedro le pasó alguna vez subirse a un taxi y que el chofer le contara una idea genial para salvarse para toda la vida. Bueno, les cuento, para los imaginativos puros, con solo serlo no basta. Bueno, pero manejar no es tan feo. Yo como emprendedor creo que la idea no es lo que más vale en una empresa, creo que es lo que menos vale. Porque justamente me pasó en mi experiencia como emprendedor que la fui cambiando y fui cambiando todo el tiempo el modelo de negocio y yo por ahí tengo una idea o un porqué original de por qué estoy haciendo mi empresa. Pero después la idea y el negocio en sí va cambiando y madurando con el tiempo. Entonces no es que yo tenga una idea original y esa es la idea y queda ahí, sino que uno tiene que ir trabajándola para que vaya mejorando y para que vaya siendo más efectiva, ¿no? Una idea surge, pero que surja una idea no significa mucho. Significa, ok, yo creo que podríamos ir por este lado. Primero, tiene que funcionar adentro de un laboratorio, de un lugar de experimentación. Hay prueba-error. Uno se fija en Tomás Alva Edison, ¿no? Que le explotaba la lamparita, ¿sí? La idea la tuvo, de la lamparita. Pero de ahí a una pantalla LED hay mucha diferencia. Hay mucha gente que por ahí todo el tiempo está pensando ideas que dice esto va a ser un negocio, pero después... El negocio o no negocio es cuando lo haces. O sea, en la idea todos somos genios, todos tuvimos la gran idea antes, pero al final el que cosecha los logros es el que la ejecuta y el que se ensucia para trabajar, ¿no? Creo que hay negocios súper innovadores. Donde la idea en sí misma ya es disruptiva y ya es una parte muy importante del camino. Pero... En la gran mayoría de los proyectos donde es un negocio que ya existe, la idea no es la genialidad, sino que la ejecución es lo que demuestra y lo que hace que un proyecto sea exitoso, ¿no? Bueno, parece que a las nuevas generaciones no les alcanza con solo tener buenas ideas. Para ellos, trabajar en ponerlas en práctica es lo más divertido. Y ya saben, los chicos solo quieren divertirse. Aprendimos mucho más de los clientes que de las ideas que tuvimos. La idea inicial es una y uno va aprendiendo de los clientes, va buscando y encontrando problemas que tiene que solucionar y es por esas soluciones por lo que pagan los clientes. Uno siempre tiene un montón de ideas que no lleva adelante y bueno, lo lindo de emprender es cuando uno arranca y efectivamente lo hace y no, se da cuenta de lo interesante y lo importante que es ejecutar esa idea que a uno se le ocurrió. Bueno, me parece que quedó claro que el hecho de que solamente se te prenda la lamparita al lado del cerebro no es razón suficiente para que puedas concretar un negocio. Te cuento que en el próximo bloque te vamos a mostrar historias de gente que además de pensar, trabajaron muy duro para llevar a cabo todos sus proyectos. Bueno, otra pregunta. ¿Qué te pasa, Palmiro? Me hirve la cabeza. A Palmiro le hirve la cabeza. Y vos algunas veces te sentís así cuando pensás de qué manera podés llevar adelante una idea que imaginás puede funcionar. ¡Ay! ¿Cuántas veces te dije que la conductora soy yo y no él? Bueno, ahora sí, les presento a Hernán Casiari, que ¿saben qué? Tuvo una idea genial. Como yo estaba en España solo y estaba triste, se me ocurrió abrir un blog y me puse a escribir. A ese blog le puse de nombre Orsay, que quiere decir en jerga futbolística, justamente, que uno está fuera de juego, que no estás habilitado para jugar. Empecé a escribir cuentitos en ese blog, a veces con mi voz propia, a veces disfrazado de personajes, un ama de casa, un vidente, una princesa. Y de a poco se fue acercando gente. Gente de países raros, de Honduras, de Nicaragua, también de acá, de España. Y Orsay se fue convirtiendo en una especie de comunidad involuntaria de lectores. Y les conté que se me había ocurrido una idea. Una idea que por un lado podía ser muy divertida, sobre todo riesgosa, pero por el otro lado tenía un objetivo secreto, que era demostrar, y demostrarme también a mí, que la famosa crisis de la industria de la que tanto se habla, no es económica, sino que más bien es moral. Es una crisis codiciosa.
La idea era hacer una revista imposible. Desde el patio de mi casa en un pueblo de Cataluña, sin oficinas y con un staff integrado solamente por mi familia y por mis amigos de la infancia. Una revista que se iba a llamar Orsay, como mi blog. Antes incluso de contarles de qué se iba a tratar esa revista, los lectores empezaron a comprar en masa. La gente se volcó con una fe que yo no había visto en mucho tiempo en un producto cultural. La compraron 10.000 personas, repito, sin saber los contenidos, en preventa, antes de salir. Y es una revista cara, sale 16 euros en Europa y 12 dólares en Latinoamérica. Los lectores de cada región decidieron distribuirla ellos mismos. La revista, decidimos, no se vendía de a una, sino en paquetes de 10 para que puedas colocar las 9 restantes con lectores de tu zona. Cuando estábamos en el número 2 y empezando a hacer el 3, decidimos, de una forma también bastante arriesgada, convertirnos en editorial. La idea fue agarrar un contrato estándar de mis antiguas editoriales y poner todo lo contrario. De una revista de cultura a un soporte de empresas, de comer sano en el trabajo a vender crochet por internet. De eso mismo se trata Emprender. Lo que veíamos es que muchas empresas tenían sistemas de gestión para gestionar su contabilidad, pero todo lo que era la operación, los inventarios, las compras, las gestionaban con planillas Excel. Y decíamos, ¿cómo puede ser que habiendo sistemas la gestionen sus negocios con planillas Excel? Se tiene que poder hacer de una manera simple y poder llegar a empresas pequeñas con un sistema para todos. Y bueno, es así como empezamos a desarrollar. Fuimos a un tipo de empresa, otro tipo de empresa, fuimos creciendo, buscando clientes, aprendiendo mucho de nuestros clientes y de esa manera fuimos construyendo el sistema que tenemos hoy. Muchas de las ideas que surgen alrededor de internet, si el mercado es el mercado argentino o latinoamericano, es bastante difícil de monetizar porque en Latinoamérica la gente no está acostumbrada a pagar por las aplicaciones de internet. Entonces el empresario, el capitalista de riesgo, en realidad no el empresario, el capitalista de riesgo te va a decir, bueno, ok, pero ¿cómo irías a un mercado como Estados Unidos? O sea, tendrías que tener alguna forma, una proyección a mercados en donde efectivamente la gente pague. Mi mamá hace productos tejidos al crochet, muñequitos para mis sobrinitos, para sus nietos. Y un día nos dijo si la podíamos ayudar a venderlos online. Intentamos y no encontramos ningún sitio que fuera lo que nosotros buscábamos, digamos. Había, sí, en otras partes del mundo, pero por cuestiones sobre todo de pago y de envío, no se adaptaban a lo que nosotros necesitábamos. Y, digamos, lo primero que hicimos fue decir, esto no le pasa solamente a mi mamá, hay de haber un montón de gente que pasa por la misma situación. Y hicimos una, digamos, ahora te digo una investigación de mercado, pero en su momento fue, bueno, a ver, veamos cuál es la situación. Y encontramos que había gente que tenía este mismo problema y que había ganas de que existiera un sitio así. Y bueno, nos juntamos con gente de diseño, del mundo del diseño, del arte y la artesanía, y gente del mundo de internet para ver cuán viable era esta idea, porque ninguno de nosotros dos tenía un background que fuera de comercio electrónico. La idea era poder lograr que nosotros comamos mejor mientras trabajábamos y nos dimos cuenta que el problema ese que teníamos nosotros lo tenía también mucha otra gente y decidimos arrancar un emprendimiento para ayudar a la gente a comer mejor durante la jornada laboral. Nos juntamos con nutricionistas, definimos cuáles iban a ser los snacks que íbamos a hacer, armamos la página web, armamos una marca, armamos un plan de marketing, empezamos a probar sobre todo con gente, con amigos, a probar el producto, a probar el concepto y a probar la idea lo más rápido posible para tratar de ir mejorándola cada vez más. Existe en Brasil la creencia de que las matemáticas pueden clasificar a los alumnos en más inteligentes o menos inteligentes, o los que saben razonar y los que no, pero, sin embargo, las matemáticas escolares son apenas una de las formas de hacer matemáticas. Esta es parte de una reseña del libro En la vida 10, en la escuela 0, que es un clásico a la hora de hablar de educación enciclopedista y la de la calle. Martín Tetaz cree que con las nuevas tecnologías va a pasar exactamente lo mismo. Hoy los chicos prácticamente interactúan de manera notable y son expertos en los juegos electrónicos. Esos mismos chicos que fracasan en la escuela son capaces de completar 400 niveles de Candy Crush, que es una cosa increíble. La misma persona que, sin embargo, después quizás
en la educación no le va bien. Y entonces, ¿y cómo interactúan ellos en esos ámbitos? Tienen foros. Entonces, cooperativamente colaboran. Tienen una colaboración cooperativa online. Entonces, yo ahora necesito hacer un trabajo, por ejemplo, y necesito pasar una misión en el Candy Crush y no sé cómo pasar esa misión. Entonces me meto en un foro de Candy Crush y seguro que hay un tipo que está en Tailandia ahora, que tiene 15 minutos de tiempo y que me ayuda. Sí. Y me dice, mira, yo eso lo pasé de esta manera, probá esto. ¿Para qué sirve ser ingeniero? Esta que parece una pregunta tonta tiene en realidad varias respuestas. A mí la que más me gustó fue la que me dio Pablo. Me dijo, para ser un buen empleado. Bueno, partiendo de esta idea, él junto con otros ingenieros le propuso a la facultad tener una materia libre que pudiera a los futuros ingenieros entrenarlos en poder ser buenos emprendedores y menos empleados. Acá les dijeron que sí. Veíamos pocos ingenieros industriales de la UBA en el ambiente emprendedor y decíamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa si básicamente la universidad, sobre todo ingeniería industrial, nos forma para entender todos los sectores de una empresa, pero no había emprendedores que empezaran, pero es como paradójico todo ese concepto? Entonces dijimos, bueno, vayamos, expliquemos, mostremos este mundo a los emprendedores. Y nos encontramos con que la universidad te forma para trabajar en empresas. Eso fue como nuestra conclusión. Y empezamos a mostrarle este mundo a las personas, a los estudiantes. Hay algunos que les gusta, hay otros que no les gusta. Pero lo importante es encontrar a esos que sí les gusta, que emprender, que les gusta tomar riesgos, que les gusta solucionar problemas y darle herramientas a esas personas para que puedan desarrollar su propio emprendimiento. Emprending, que es una cátedra abierta de la Facultad de Ingeniería de la UBA, es una cátedra para emprendedores. Es algo que arrancó hace 2 años y medio con 30 estudiantes y que el cuatrimestre pasado tuvo 280. Esperamos este cuatrimestre superarlo incluso. Es algo que hacemos desde los emprendedores para emprendedores. Queremos que de ahí salgan empresas, pero sobre todo que salgan emprendedores. Queremos generar cultura emprendedora, queremos aportar a generar cultura emprendedora y nuevos emprendedores. Y creemos algo muy importante, que es que hoy por hoy los emprendedores fallan en su gran mayoría, digamos, 9 de cada 10 empresas se funden, y creemos que hay algunas herramientas que se pueden tener para que eso no pase o para que pase menos, e intentamos transmitirlas desde lo que nos pasó a nosotros, desde lo que vivimos, desde lo que aprendimos, y bueno, creemos que esto para el futuro va a aportar un montón. ¿Escuchaste bien esto? 9 de cada 10 empresas se funden. ¿Te acordás lo que dijo Gigliatti? La mayor parte de esas ideas, de esas lamparitas que se le prenden a la gente, en general fracasan. Bueno, mira, si después de este diagnóstico te quedan ganas de ser emprendedor, ponete el showing ya mismo y comienza a entrenar. Evidentemente, este tipo de ejercicios no te entrena el cerebro, pero si lo quieres tener bien en forma y que te tire ideas piolas, mira nuestro tercer bloque. ¿Cuál sería, dígame, la básica para entrenar el cerebro, así como entrenamos el cuerpo? ¿Cómo entrenamos el cerebro? La clave es no tener rutinas fijas. Ajá. La clave es tratar de buscar siempre nuevas situaciones, nuevos desafíos. Eso es lo que hace que el cerebro esté más activo. Si yo hago la misma rutina que hice a lo largo de toda mi vida, sí, eso el cerebro ya lo tiene tan aprendido que lo hace en automático. Si yo cambio las rutinas, cambio las situaciones, busco estímulos nuevos, eso es lo que hace que el cerebro esté mucho más estimulado y que se mantenga mejor. ¡Rockets! Ahora que la tenés clara con el tema de ideas y forma de llevarlas adelante, bueno, pensá para qué sirve que hagas algo que se te ocurrió. Algunas veces solo para ganar plata. Otras, cuando esas ideas las aplica el Estado, podés cambiar la vida de los demás. Quizás no es lo último, no está en la frontera del conocimiento, pero decís, esto puede andar. Esto le puede resolver algo a la persona de acá, ¿sí? Estamos acá en el CMD, en el Centro, sí, Metropolitano de Diseño, en Barracas. Sí. Estamos muy cerquita de la Villa 2124. Sí. Trabajamos mucho con la gente de la Villa 2124. Sí. Y decís, mira vos, este señor que está trabajando con
una pintura que cuando se expone a la luz elimina todas las bacterias, mata todas las bacterias que hay en la superficie. Eso es una idea que tranquilamente se podría ser útil para la gente que vive aquí, en la villa. Cualquier proceso de desarrollo de innovaciones tiene tres patas, básicamente. La primera pata es el creativo, el que pone la idea. La segunda pata es el financiamiento, el que pone la plata. Y la tercera pata es el gestor, el que lleva adelante el proyecto. Claro. Yo te diría que lo más difícil en esto es el gestor. Es el que empuja, el que toca las 35 puertas que tiene que tocar para buscar los subsidios, el que llama a los 300 amigos que tiene que llamar para conseguir financiamiento, el que junta las partes, ¿no? O sea, esa es la tarea más difícil. En Argentina, de hecho, hay muchos creativos. Si vos te tomás un taxi, todos los tacheros son creativos. Te tiran 35 proyectos enseguida. Todo el mundo tiene un montón de ideas. Había un profesor de Harvard que dice, tengo miles de ideas todo el tiempo. Tengo, por lo menos, te podría decir ahora, 100 ideas en las que me gustaría trabajar de aquí a muchos años, ¿sí? Pero solo tengo tiempo para llevar a cabo 10. ¿Por qué no que sean aquellas que le mejoran la vida a la gente? Hollywood, quizás en dibujitos animados, los dibujitos animados de Mickey Mouse facturan mucho más que todo el petróleo venezolano. Entonces, cuando vos pensás eso, te das cuenta que la creación de valor en las innovaciones, en creatividades, en ideas nuevas, es mucho mayor que la creación de valor tradicional y tiene otras reglas. A fines del siglo XX estallaron las empresas.com. Alguna gente no supo muy bien de qué se trataba, pero les cuento que más de una fueron vendidas en precios millonarios. Lamentablemente, la mayoría no sobrevivió. Quedó solo en eso, en una buena idea. En el próximo programa de Economía de una Idea, te vamos a explicar cómo. Si tenés una buena idea, obviamente, alguien la tiene que financiar.